un total de 15 personas fueron arrestadas en el colegio de Pomona. Los manifestantes protestaron por el despido de 17 trabajadores después que revisaron sus papeles para trabajar. Cristian y Emilia cocinaban en este centro de estudios, pero ahora están desempleados. Nunca había pasado esto hasta que los trabajadores decidimos pelear por nuestros derechos. Nos pidieron los papeles legales para trabajar aquí en California y pues resulta que no coincide con la ID y el número de seguro social, ¿verdad? Los estudiantes desafiaron a las autoridades para venir a apoyar a las personas que fueron despedidas de este colegio. ¡Aquí estamos y no nos vamos! Estudiantes, trabajadores y profesores marcharon por las calles al interior del campus expresando su descontento con la administración. La inmigración nunca ha venido a este colegio, nunca ha pedido que corran a sus empleados o pidan e-verify o algo así. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A pesar de los rostros de tristeza e incertidumbre, estas personas fueron ovacionadas por sus compañeros de trabajo. En este salón todos están indignados y con la impotencia de quedarse sin trabajo por no tener documentos. El colegio de Pomona ahora representa la injusticia por toda la nación. La vocera del colegio de Pomona explicó que el problema inició luego de una auditoría para determinar si los trabajadores tenían los papeles en regla y algunos no pudieron demostrarlo. Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.